Noches, compañeras, compañeros, que nos hacen el favor de seguir RDT Planilla de Café. Estamos en un programa más. En este momento, pues quiero decirles que la compañera Alicia no nos puede acompañar, está un poco delicada por lo del COVID, su esposo, su señor padre. Entonces les mandamos un abrazo fraterno y una pronta recuperación. Asimismo a la licenciada, que sabemos que está en su proceso de rehabilitación y que nos acompaña en algunos programas, pero pues esperemos que pronto esté ya, como acostumbraba a hacerlo, miércoles con miércoles en este gran programa. La compañera Lidia, en Morelia están lloviendo perros y gatos. Entonces la compañera pues no se quiere conectar debido a que puede haber fallas de suministro de energía. Entonces pues ahora me la aviento aquí, agradeciendo de antemano al compañero Rodrigo que me hace favor de llevar los controles de este programa, como lo he hecho ya durante buen tiempo. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Pancho. Aquí andamos. Pues saludos al camarada Alberto, por allá en el Golfo, que también es de nuestros fieles seguidores. Muy buenas noches, camarada. Asimismo, a todas mis compañeras y compañeros, como siempre les digo, hazme un favor, dale like, comparte este programa, y si no te has suscrito al canal, pues por favor, suscríbete. Una vez ya con este protocolo de inicio, pues vamos con el tema de hoy, que es Francisco Hernández Juárez no me representa. ¿Por qué este tema? Pues miren, se ha hecho tendencia ya este hashtag debido a lo acostumbrado de este nefasto representante de las y los telefonistas por esos acuerdos totalmente contrarios que se han visto y se han reflejado en consecuencia en nuestro contrato colectivo, en la represión, en el sanción de compañeras, de compañeros, de estas voces que no son comoditicias, que son críticas a su proceso de trabajo. Quiero ser muy enfático porque yo no he escuchado alguna compañera, algún compañero de estas, de estos grupos, que a diferencia de lo que es la planilla verde y los comisionados, pues nosotros nos basamos en lo que tenemos escrito y en lo que pues la ley nos obliga a cumplir. Lo cual, como les digo, pues viene a colación este tema de que Francisco Hernández Juárez no me representa, porque asimismo, miren, en una elección que supuestamente aquí se llevó a cabo en 2020 fraudulenta, contraviniendo lo que fue el Diario Oficial de la Federación, 31 de julio de 2020, pues hace elecciones cuando estaba prohibido, y estaba prohibido por lo que ya sabemos de esa pandemia que nos azotó y que se declaró a partir de marzo 20. Entonces, en esta situación, violentando todo lo escrito y poniendo en riesgo la vida de las compañeras y compañeros, ¿qué nos podemos esperar de esta representación? Que hemos sido testigos fieles de cómo sometió a una compañera jubilada el 1 de mayo de este mismo año, y gracias a que se estaba grabando en vivo, pues no fue más allá, pero sí la forma violenta en la que le fue retirada su lona, fue violentada ella misma al jalonear de la lona, se la pisotearon, no permitían que la levantara. Cuando estamos en el pleno ejercicio de nuestro artículo 162 de nuestros estatutos, que te garantiza tu forma de expresión verbal por escrito, o en caso de estos programas multimedia que hacemos, con esa idea, no de golpetear a la persona o a las personas comisionadas, Comité Ejecutivo, Comité Nacional, no. Nosotros, lo único que no estamos a favor, lo único que ponemos énfasis, es que lo que tenemos pactado se ha venido entregando a cambio de nada. Una representación endeble. ¿Por qué lo digo esto? Porque él se ha valido de esta reforma que se hizo el 1 de mayo de 2019, la Ley del Trabajo, en la cual, pues, si empresa y sindicato no se llega a un acuerdo, entra a la Secretaría de Trabajo, en este caso, para nuestra desgracia, la maestra Luisa María Alcalde, que es hija de Arturo Alcalde Justiniane, un abogado laboralista que finalmente pues defiende la patronal más que a la clase obrera, pues defiende más a lo patronal, y lo vimos, y por eso mismo pongo ese énfasis, que en enero de este mismo año sale muy gloriosa la maestra Luisa María Alcalde, Francisco Hernández Juárez, el licenciado
Héctor Slim, SEADE, él, pues diciendo literalmente y firmando el documento en el cual debemos de entregar parte de nuestro salario de jubilados para cambiarlo por acciones y supuestamente, pues, ¿cómo le llaman ellos para la empresa? Revitalizar, reactivar económicamente debido, según al gran pasivo laboral que acarrea la empresa, más nunca han dicho, del dinero que se ha solicitado prestado a varias instituciones bancarias y que de verdad ese es el cáncer que tenemos. La viabilidad de la empresa no depende de que un grupo de compañeras y compañeros, o en el último de los casos, que sería nefasto que la mayoría aceptara este intercambio. Derivado de esto, como les digo, la empresa que está en manos de la administración no depende de ningún trabajador sindicalizado, menos ni siquiera del Comité Ejecutivo Nacional, ni siquiera depende de esto. Sabemos que totalmente las riendas de lo que es la economía, pues la manejan ellos. Nosotros no tenemos vela en el entierro de una administración que ha sido nefasta, que se ha empecinado, pues, en quebrantar a la empresa. Y lo hizo en 2012. Tengo documento que referencia. Por eso mismo se baja de la bolsa de valores. Una empresa que no es viable, una empresa no puede estar cotizando. Ahí está el referenciado y la nota periodística que hemos mostrado ya en programas anteriores. Y derivado de esto, pues con el contubernio del famoso, como llaman los medios y otras personas, el gran representante líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez. Porque con un sindicato fuerte, todo esto no sería posible. Como les dije, una vez, y retomo este punto, que quede muy claro, que una vez que el sindicato, con nuestro pliego petitorio que se hace, es lo que debemos de pugnar para que se nos dé ya el convenio de revisión salarial o el convenio de la revisión contractual. Si un sindicato es endeble, porque así lo quiso Francisco, pues es una empresa voraz, que bien sabiendo que una vez que no hay acuerdo, pues Secretaría de Trabajo entra y es la que propone. Que propone las condiciones de un contrato obrero-patronal en el cual la injerencia, y disculpe, pero aquí yo no, ni siquiera tengo la menor idea de que Secretaría de Trabajo diga qué es lo mejor para la clase obrera. Una secretaria de trabajo, la maestra Luisa María Alcalde, a pesar de que la conocí en campaña, bueno, haciendo campamento las elecciones 2012, muy alejada de aquella jovencita de 24 años en aquel entonces, que los resultados que entregó como secretaria de trabajo, deplorables, totalmente contrarios al derecho de las y los trabajadores. Una clase obrera que después de las culturas que tenemos ancestrales, la clase obrera es la más golpeada. Después de esas clases que conocemos, cómo han sido vituperados, soslayado, denostado, pues no quiero decir la palabra, pero que les ha costado la vida a muchos representantes de estas etnias el poder decir qué son sus necesidades. Asimismo, la clase obrera en general, no hablo exclusivamente de las y los telefonistas, sino de la clase obrera en general, perdimos con esta representación totalmente pues sesgada y muy cercana a los charros de entrada y obviamente a la patronal. Y lo reitero, ese acuerdo de enero de este año, 16 de enero para ser más específicos, muy orgullosos, y ahí está la foto donde se muestra el acuerdo, como digo, de que se participe de parte de nuestro dinero para rescatar una empresa, darle viabilidad económica, cuando ese no es el fin. Y lo vimos hasta con el actuario que contrató el sindicato, que demostró, una disculpa, que aquí la mascota anda haciendo de las suyas. Sí, luego una Secretaría de Trabajo que demostró claramente de quién depende, no de nuestro ejecutivo, depende totalmente de la patronal y obviamente avalada por su padre, ¿no?, para desgracia de toda la clase obrera.
con nuestros resultados totalmente contrarios. Y como digo, ¿en qué cabeza cabe que el obrero rescate al dueño? ¿En qué país? Ni en lo que aquí atrás está. De verdad, ¿eh? Un ambiente totalmente lesivo. El obrero patronal ha contribuido también a la represión de compañeras y compañeros en algunas situaciones para someter supuestamente a la gente rijosa, a la gente conflictiva, que reitero, yo no he escuchado que critiquemos su forma de pensar, de vestir, pero sí el actuar de las decisiones que toca que todas y todos los telefonistas decidamos en nuestras asambleas. Como repito, Francisco Hernández Juárez malamente y todo comité ejecutivo, los comisionados, se han empecinado que la convención es lo máximo y no es cierto. La convención solamente es acudir y poner propuestas fundamentadas y totalmente ancladas en los preceptos que manejamos en nuestro contrato colectivo de trabajo. No podemos estar haciendo propuestas que sean contrarias a los beneficios que ya hemos obtenido y que muchos ni siquiera me tocó a mí, a pesar de los 36 años, pelear por esos derechos que hoy tenemos esa garantía. Y pues felicidad, porque ciertamente te da la tranquilidad y un Estado de Derecho que sea respetuoso te da esa tranquilidad que hoy hemos visto que cada día está peor y que se requiere de estar haciendo este tipo de programas. No me quejo, porque es la parte que me debe tocar a mí, poner la voz cuestionante, la voz que diga que lo que estamos haciendo no es lo correcto, basado en documentos, basado en acuerdos firmados, basado en toda la trayectoria, como dije, de todas aquellas compañeras y compañeros que nos dieron pues estos logros que lo podemos disfrutar hoy, nuestras prestaciones que han sido diezmadas. Como dije, ni siquiera el proyecto que hizo el actuario, basado en que los compañeros nuevos que ingresen, porque creo que no han ingresado, que se llegó al acuerdo de que ingresaran 2.900 vacantes, que eso ni siquiera satisface las necesidades, pero miren, esta situación de lo que es la nómina o lo que maneja el pasivo laboral es totalmente falso. No representaba más que el 1%, si mal no recuerdo, que se entregó en documentos y nunca se manejó en la mesa técnica. Nunca fue el punto, ¿cómo diré?, el parteaguas, que fuera en qué empresa el estar pagando salarios y prestaciones lleva a la quiebra una empresa. Nada más díganme eso, nada más díganme eso. Y aún así Francisco Hernández Juárez se empecina en estar promoviendo a través de su sobrina del interior, Fabiola, al decir que emitamos o que firmemos una democracia directa o ley ciudadana que se conoce también para hacer una reforma y que a Teléfonos de México se le permita dar la televisión y que haya conectividad, que el ancho de banda sea el necesario, que los costos de las telecomunicaciones pues estén acordes a lo que ganamos los salarios aquí en la República, pues eso ya está, eso no tiene ni siquiera, ¿cómo te diría?, que arreglarle siquiera una coma. Ya está. Lo que se está viendo en el mundo es que sea un derecho humano en el mundo, el derecho a la conectividad, el derecho a un ancho de banda para que puedas disfrutar de los contenidos multimedia y se disminuye esa brecha. Que ahora el analfabetismo, que no llegaban los libros, hoy es el analfabeto tecnólogo, donde no tienes un medio de acceso para conocer el mundo, por así decir, o los conocimientos que requieras tú para equilibrar esa balanza y tener un poquito más de, ¿cómo te diré?, de conocimiento para que participes y no sea tan desequilibrada esta cuestión del conocimiento, donde siempre la clase necesitada, la clase que no tiene acceso a estos medios multimedia, pues es otra vez la clase que está abajo y que seguirá perdiendo. Eso lo tenemos garantizado, eso lo tenemos garantizado. Las otras cuestiones que ha manejado Francisco con ese gran humanismo, con esa gran solidaridad, y reitero, como sindicato, el fin es conocer las doctrinas sociales más avanzadas, promoverlas, divulgarlas, compartirlas con el gremio, con la clase obrera. Ese es el fin. No estoy en desacuerdo, es obvio, y sería lo mejor que pudiéramos hacer, orientar, sí, dar a conocer
la lucha social, la conciencia de clase, que nos ha fallado mucho, que nos sentimos ya burguesados por tener un empleo fijo, por tener un peso más en la bolsa, que una compañera, un compañero que trabaja de ayudante general, que se ha visto esa brecha enorme en cuanto a salarios. Sí, por eso mismo se habla que los que ganamos un poquito bien, somos los reyes, o seamos los bien pagados, contratos colectivos carísimos, que ellos dicen ser. Claro, lo estás comparando con una persona que le estás dando un salario mínimo, pues es obvio, ¿no? Que hay una desigualdad tremenda. Pero en todo este marco, como te digo, pues ha sido propicio para que Francisco Hernández Juárez, pues haga esto, lo que nos hace, esa conciencia de clase que nos pierde y que muchas compañeras y compañeros, para nuestra desgracia, pues creen que sí somos una clase pudiente, una clase que ya ni siquiera la tierra nos debe siquiera alcanzar los zapatos, la suela de los zapatos, ¿eh? Y que en ese sentido, pues se perdió la participación directa de llevar a cabo nuestra materia de trabajo. Y así mismo, Francisco, con las manos en la cintura y el patrón, pues entregarla al outsourcing. Un outsourcing que está prohibido desde el año pasado, sí, que llevamos ya más de un año, y más sin embargo la presencia de empresas elaborando, realizando trabajos totalmente contratados para las y los telefonistas. Y Francisco Hernández Juárez durmiendo el sueño de los justos, a pesar de decir que es el mejor trabajador del sindicato, que lo mejor que le ha pasado a la clase obrera, haber nacido una persona como él para poder defender, para poder darle grandeza a este sindicato. Le repito, no es él, no es él, ¿eh? Ni comité ejecutivo, ni comisionados, es gente que le dio ese poder al contrato colectivo que hoy gozamos, esa gente que hace antes de 50 años sí ponían la vida sobre la mesa para garantizar los preceptos que debe tener toda trabajadora, todo trabajador. Mis respetos para esa gente que sí hizo el trabajo de un sindicato y de darle grandeza. Porque hoy en día, el decir soy un trabajador o trabajadora sindicalizado, pues es casi, casi como dijeron, es el virus comunista. ¿Sí? Porque luego te atañen. Eres perezoso, cobras sin hacer nada, tuerces la ley y abusas del patrón. Laboralmente hablando, laboralmente hablando, no se malinterprete esta situación al decir simplemente soy un trabajador sindicalizado, cuando es todo lo contrario. No es posible que un representante sindical tenga una familia con una vida totalmente muy diferente a una clase obrera. Amén de que vaya o esté 47 años como secretario general, eso no le da para la riqueza que ha amasado con su familia y que les ha dado por ponerlo en redes sociales, porque gracias a las redes sociales lo sabíamos, ¿verdad? Pero ahí lo ratificamos. Con autos, con lugares que visitan, las escuelas donde pues ellos estudian, el Tecnológico de Monterrey. ¿Quién de nosotros con esa capacidad de obrero tiene para pagar hasta dos hijas? En este caso estoy hablando de Salvador, el yerno y de esposo de Claudia, que pues estudian en el Tecnológico de Monterrey, y lo supimos en 2017, en aquel sismo de 19 de septiembre de 2017. Francisco Hernández Juárez en la convención pues decía que una de sus nietas estaba atrapada en el plantel de Tec de Monterrey, Ciudad de México, que está por allá cercano a Xochimilco, periférico sur por ahí. Sí, entonces, y no tenía una hija, tenía dos. No creo que una la ponga en el Tecnológico de Monterrey, el otro la mande a la UNAM o a Politécnico Nacional, o qué sé yo, ¿no? Otra universidad de paga, pero de menos costo y prestigio, como es el Tec de Monterrey. Entonces, digo, esta cuestión sí pesa, pero pesa más la forma tan déspota, la forma que se ha manejado y se ha apoderado literalmente del sindicato. Y lo hemos estado viendo con estos tres días de votación y las anteriores, que vamos a manifestar nuestro sentir, que pone a la seguridad privada Salamanca como barrera de contención. Y pues si es necesario, sabemos que pues hasta de golpearnos, ¿no? Porque se ha visto, se ha habido dos o tres roces con compañeras y compañeros, se ha usado a comisionados y comité ejecutivo,
que no utilicen a esta seguridad privada, pero reitero, ni la Guardia Nacional hoy en día, Marina, Ejército, Policía Preventivo, Policía de Ciudadano, no te pueden tocar, no te pueden violentar. Me pregunto, ¿cómo es entonces que Francisco Hernández Juárez sí se dé esos lujos de violentar manifestaciones de verdad con todo el derecho que tenemos? No nada más lo interno, ¿eh? No hablo nada más de que nuestros estatutos lo digan, lo dice nuestra Constitución. Y lo hemos visto y queda demostrado con el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual hasta le han mentado la madre, como vulgarmente se dice, y cuántas cosas más, en vivo, en directo, ¿sí? Y no ha pasado nada. Lamentable, lamentable. Pero él ni siquiera ha sido capaz de decir, ¿sabes qué? Pues múltala o dale una prisión preventiva, una falta administrativa, qué sé yo, no, nada. ¿Quién se cree Francisco Hernández Juárez para actuar de la forma que actúa? Por eso mismo un grupo de compañeras y compañeros pues hemos adoptado ese lema de Francisco Hernández Juárez, hashtag Francisco Hernández Juárez, no me representa. ¿Por qué? Lo decimos literal. ¿Cómo me va a representar un secretario de general que negocia? Empiezo 2009 para no irme atrás, como siempre he dicho. Que modifica y crea una 149 bis en un deterioro de edad biológica para las compañeras de 12 años. ¿Sí? De 12 años. 7 para nosotros los hombres, en cuestión biológica de edad, para poderte jubilar. Cuando nuestro contrato colectivo de trabajo, pues habla de unas cuestiones muy diferentes que él empezó a entregar ahí. Durante el sexenio del Briagadales, Felipe, esa cuestión fue el parteaguas, porque le recuerdo que también se firmó el acuerdo marco, el cual la empresa se comprometía a una inversión sin precedente para lanzar a Teléfonos de México a la cúspide, con esa fuerte inversión que hacía, garantizar la materia de trabajo, los equipos, herramientas, los sistemas que ella nos proporciona, lo cual fue una total y grave mentira. Y lo puedo demostrar. Les digo, ahí empezó la debacle. Empezó la entrega total y la rendición de Francisco Hernández Juárez como representante, como secretario general. ¿Por qué? Porque sabemos que comisionados, comité ejecutivo, pues dicen y hacen lo que les ordena, para nuestra desgracia. Por una cantidad de pesos que supuestamente creen que Francisco les paga. Cuando eso no es cierto, sabemos que sale de las cuotas. Los pagos que se hace a comisionados, a comité ejecutivo y a toda la familia de Zánganos, ese es el verdadero pasivo laboral que arrastramos la familia Hernández Castro y asociados. ¿Sí? Eso es lo que le pesa a nuestro sindicato. Porque en las mismas asambleas se ha comentado que pues nuestro sindicato carece de los fondos suficientes, por eso mismo exige o pide que compañeras y compañeros jubilados sigan aportando para las cuotas de los sindicatos. Y eso pues lo veo totalmente contrario a lo que ya teníamos acordado. El impuesto sobre el ahorro, que no debe de ser, por ahí ya anda un grupo de compañeras y compañeros que tienen ya una abogada y que llevan muy buenos avances para que la gente que quiera buscar ese beneficio de que ya no se le descuente y que posiblemente se le regrese lo que se le ha descontado, por ahí está el grupo de compañeras y compañeros que están promoviendo esta demanda. Un sindicato que a través de Silvia Castillo, representante de jubiladas y jubilados, pues dice que no se puede demandar al sindicato. Imagínense, es obvio, como sucedió, que tenemos que demandar para poder hacer que se nos respeten nuestros derechos. Unos derechos que con los ojos cerrados, sin necesidad de estar peleando, estar litigando,
se nos debe de respetar. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que ya están pactados. Y pero aún, no es contra la administración, es contra la representación sindical que te prohíbe acceder a esos derechos que ni siquiera a él le costaron. Francisco Hernández Juárez llega en 1976, él no tiene ningún artículo en los estatutos modificados a fin de beneficio, ninguna cláusula de contrato colectivo a fin que haya un beneficio para compañero o compañero telefonista, no hay ninguna, de verdad. Y reto, sé que el nefasto de STRM Noticias siempre se conecta, inclusive pues ya tuvo el descaro de desinvitarme, o ya no aceptó ese reto que él mismo y su sobrina Selene de Francisco Hernández Juárez me habían hecho en su programa, y quedó, está grabado, me invitaron al debate, el cual yo gustosamente le dije, sí, pon horario y fecha, y ahí voy a estar. Pues se la quitó diciendo que soy un mitómano y que él no invita a su programa a mitómanos. Imagínense, como si ese gran programa estuviera repleto de verdades. Cuando fácilmente, y qué bueno que estén grabados, se los podemos demostrar. Porque mi idea era esa, ¿eh? No debatir contra él porque no me interesa. Una persona de esa altura, de esa calaña, no me interesa debatir con él. Aunque le ganara, ¿qué iba a ganar yo? Si es una persona que no nos representa también, es una persona que se presta para golpetear, para denigrar, para levantar falsos a compañeras y compañeros, que supuestamente porque pues somos agresivos, que faltamos al compañero Francisco Hernández Juárez, agente del comité, y aparte mitómano. Me gustaría de verdad que pusiera así una muestra nada más de un mito, de algo mitológico que haya dicho yo, que no pudiera demostrar yo en los hechos, que pues es falso lo que él está comentando. Y como les digo, él mismo se evidenció. Y no fue la primera vez, recordemos, un hecho lamentable para nuestro sindicato, cuando invitó a la señorita Aspe, que ahorita su nombre se me olvidó, es hija de Pedro Aspe, representante de la Cianeti, Cámara de la Industria de Industrias Cableras y todo esto, le invitó a un programa para las cuestiones obrero-patronales que estábamos revisando ante la decisión que se veía venir a través o por el IFT contra Teléfonos de México, y que después en el siguiente programa pues, le pidió que no, y que además sus berrinches y su forma histérica, y ya saben por qué, aquí abro paréntesis, al decirle que por ser mujer, pues es histérica, cierro paréntesis, lo cual sabemos es totalmente falso. Estamos hablando del año 1500, 1600, cuando se decía de las compañeras mujeres, que ellas eran las únicas que padecían esa enfermedad o esa locura, porque se manejó como locura, la histeria, cuando ha sido demostrado pues, que no es así, no es una particularidad de un género. Esa fue lamentable y que le hubiese costado en un sindicato democrático que de verdad representara el sentir de las y los trabajadores, una clase obrera que siempre, como le digo, siempre hemos sido los últimos en la fila para los beneficios. Ahí quedó. Le dieron, creo, 15 días, un curso. Creo que pues, necesitaba como 15 años. Si se regresó al año 1500, 1600, con esas ideas, imagínense cuánto tiempo necesita su rehabilitación, ¿eh? No soy psiquiatra, pero nada más imaginemos esa forma de pensar de 500, 700 años que ya hemos rebasado y él sigue pensando en eso, ¿no? De ese tamaño es, y es el que representa el decir de nosotros y de nosotras los telefonistas. ¿Cómo es posible que una persona de esa calaña? Claro, sabemos que él manda más. Es Francisco Hernández Juárez, y ya no da la cara. En el mitin de Parque Vía de este año, en mayo, pues dijo a palabras textuales de Francisco, ya estoy mejorando, ya la pandemia se está cediendo, creo que es hora de que empiece pues a ir a los centros de trabajo, a los mítines.
Qué bueno. A ver si es cierto. ¿Por qué? Porque Francisco Hernández Juárez, a pesar de que ya no me representa, ya es fácil derribarle sus palabras, sus diálogos con la realidad. Ya es imposible que sostenga esa bola de artilugios, de mentiras que ha hecho para demeritar, para mutilar nuestro contrato colectivo. Es muy fácil, de verdad, con los hechos le digo, no necesita ser uno muy inteligente o tener 47 años como él en esta cuestión. Francisco Hernández Juárez ya es muy endeble. Ya no es una persona de debate. Ya no es una persona que tenga ese deseo de salir a las localidades, a nuestras secciones, a llevar la voz de las y los telefonistas. Ya es una voz caduca. Ya es una persona, y no estoy hablando de sus años, ¿eh? Yo aquí estoy hablando de su discurso, de sus logros. ¿Cuáles logros? Fácilmente, reitero, lo evidenciamos y le movemos el tapete. Lo hicimos en Parque Vía 2022, en el templete, y está grabado. Ellos mismos subieron el video también, aunque nosotros también tenemos esa parte, donde nos conmina, nos invita a las compañeras y compañeros de Parque Vía mano alzada, decidir sobre las acciones. Si tomábamos las acciones, imagínense, imagínense. Una gente que es esquizofrénica, porque en el programa Rompevientos del periodista Ledesma, Ernesto Ledesma, es su nombre, Ernesto Ledesma, dijo que ya la mayoría, el 95% de los telefonistas habíamos aceptado en votación libre, directa y secreta, como lo manda de 2019 la reforma laboral, el decidir sobre las acciones. Vamos, para que vean, está grabado, ¿eh? Como siempre digo, como siempre, está grabado ese momento en que Francisco Hernández Juárez, 26 de abril de 2022, en Parque Vía, nos cita y hace ese tipo de aseveraciones, que a mano alzada lo decidamos. Vamos a poner que habíamos, yo le calculo unas 100 personas, ¿eh? No más, con sus acarreados, porque sabemos que siempre lleva a sus acarreados, comité ejecutivo y los comisionados. Y su familia, el verdadero pasivo laboral, su familia, porque ahí estaba su hermana Teresa, que estuvo muy molesta porque le estuvimos gritando que ellos eran el pasivo laboral. Y no lo hacemos a sus espaldas, como hemos dicho en alguna ocasión. Nosotros no tenemos por qué callar. Y reitero, no es falta de respeto. Es hablar con verdad y decir el sentir de lo que sucede en nuestro sindicato. Yo no puedo tolerar una palabra que diga Francisco Hernández Juárez que nosotros, los grupos diferentes, somos gente que nos falta mucha preparatoria, y no, no, eso no molesta, sino gente que nada más está para dividir y que la misma empresa nos paga. Ya lo dijo Francisco Hernández Juárez, ¿eh? Que la empresa nos paga. Pues claro, idiota, pues tengo mi nómina con Teléfonos de México, es el único patrón que tengo, por eso me paga. Pero tan descaradamente, y Braulio Nava, comisionado para jubilados, me lo dijo literal así cara a cara. Ya nos mandaron la lista. Dije, aparte de los comisionados y de Francisco, ¿quién más viene que no conozca que le paga la empresa? Por los pagos que hace, que son declarados en, pues, nuestros convenios de revisión salarial y contractual. Y que todavía ellos ponen en los gastos de la tesorería y de Hacienda, gastos de asamblea, gastos de convención. Cuando la empresa los paga, me consta, como comisionado nacional por mi especialidad, cuando yo salía a hacer trabajo sindical para mi especialidad, tenía que entregar cuentas en Parque Vía a la empresa. Yo le entregaba mis cuentas de mis viáticos con mis facturas a la empresa para el dinero que me daban comprobar que, pues, me lo había gastado. Yo no iba al sindicato, a tesorería o Hacienda con mis facturas, me iba directamente a Parque Vía. Asimismo, comité ejecutivo, que se les pagan sus viáticos y las compensaciones correspondientes, pues van a Parque Vía. Comisionados de secciones foráneas son pagados directamente
En Parque Vía. Sí. Entonces, como les digo, es muy fácil demostrar sus dichos de Francisco, mas no los de nosotros. Nosotros, nuestro único fin es a través de estos programas, lo ha dicho la compañera Eréndira, lo ha dicho la compañera Alicia, la compañera Lidia y los demás otros grupos. Sí, todos hemos dicho que estamos en pro de los beneficios que nos garantiza nuestro contrato colectivo. Esa es nuestra única misión, esa es nuestra única verdad. En lo personal, yo nunca he querido algo diferente a lo que la misma cuestión sindical me permite. Sí, los beneficios y prestaciones para los cuales debo de disfrutar a través de Teléfonos de México. Y que mi sindicato sea el que proponga y sea el que dé la lucha porque esos beneficios cada año sean mejores al año anterior. Porque así lo dice la Ley Federal del Trabajo, dentro de su progresividad que está redactada la Constitución, se infiere que el artículo 123 es parte de nuestro cuerpo de la Constitución. Entonces, pues, es progresiva. ¿Y qué quiere decir con esto, progresiva? Pues que los beneficios que tenemos sean mejores cada año. No puede haber un retroceso, no puede haber una involución, es totalmente contra la ley. Incluso no hay leyes reversibles. Siempre va a ser de aquí, de hoy, para adelante. Yo no puedo regresarme a prestaciones que no convengan a lo que se vive hoy. Totalmente contra la ley. Mas, sin embargo, Francisco Hernández su camarilla se ha manifestado en esta cuestión de que los beneficios que hemos obtenido son muchos, somos una clase privilegiada, somos un grupo de trabajadoras y trabajadores que cobramos mucho, un contrato colectivo muy costoso, pero no dice de los dineros que él mismo, de forma fraudulenta, se ha llevado con su familia y comisionados. Eso no es lo malo. Lo malo que a la compañera, compañero, que ponemos ese énfasis, pues nos va con la feria. Sí, la represión total. El descrédito. Haciendo una falacia ad hominem, que es el fustigar a la o el mensajero, no el mensaje. Como a mí, de mitómano, en su momento me decía mascota, y no me acuerdo qué otros más calificativos sobre mi persona. Ah, un programa que hablamos todavía como CDT con la compañera Eréndira acerca de la fibra óptica ultramar que tenemos, que va hacia Europa, hacia Asia. Al hablar de la fibra óptica submarina, ese pendejo, y así lo dijo, me pesa decirlo, pero así lo dijo, ni nadar sabe y está hablando de fibra óptica submarina. Cuando me pregunto qué relación hay en que yo hable de un tema y que pueda desempeñar una actividad lúdica o deportiva en su momento, si se compite, pues de una forma competitiva. Y para su información, yo nado perfectamente los cuatro estilos. Y a pesar de que ya lo dejé hace como 25 años, manejo perfectamente y nado perfectamente mis cuatro estilos. ¿Sí? Pero pues mi caso tiene de decirle, yo soy un perfecto nadador. Y no por eso, lo que me garantiza el que yo hable de la fibra óptica submarina, pues son los años de trabajo y la topología y la arquitectura de red que he conocido, tanto en la red local como en la red internacional, que estuve en Telmex Internacional. Entonces, el contenido de los programas que hacemos, todos los grupos, y al menos la RDT, que aquí sí lo hablo ya particularmente, son temas fundamentados, temas que dominamos en lo práctico. Porque imagínense estar hablando de un tema que ni siquiera lo has desempeñado. Nada más imagínense. Para fortuna de la compañera Eréndira y mi fortuna, los lugares que nos ha tocado, privilegios. Yo le digo privilegios por el trabajo que desempeña. No quiero decir que sea el más difícil, porque cualquier compañera o compañero que lo hayan puesto en el lugar se debe de aplicar. Nos tocó a nosotros y a muchos más, no nada más, a la compañera Eréndira y a mí. Teléfonos de México
fue una grandeza. Y fue, escúchenme lo que dijo, fue una grandeza. Y gente que nos aplicábamos en el desempeño, en el desarrollo de la función. Lastimosamente, una vez que se vende, pues vemos cómo las filiales, nuevas filiales, porque como para estatal quiero decirles que ya había filiales, no de la forma desmedida, como cuando llega el ingeniero Slim y toma el dominio de la operación y empieza a meter todo su grupo de infraestructura para el robo de la materia de trabajo y de desacreditar a la y el trabajador y pues a deshacer a la empresa. Una empresa que sigue siendo, en cuanto al hardware y el software que tenemos, la conectividad de México hacia el mundo y del mundo hacia México. El carrier más importante de América Latina, pues es Teléfonos de México. Y la gente que aún todavía está en operación, que es muy poca. Es muy poca a consecuencia de un representante que no ve por el beneficio de la compañera y del compañero. Un representante que ve por su familia. Un representante que le importa poco lo que le suceda al sindicato, ya que su cuestión económica está garantizada con toda su familia y su descendencia está por 3-4 generaciones. Lamentablemente, la compañera, compañero que estamos a pie, o los hijos de la CONASUPO, como lo digo también, pues nos toca. Por eso mi participación y la de todos los otros grupos, porque nosotros vivimos de un salario que devengamos, de un salario, de un patrón que tenemos nada más. Y que cada día se ve más difícil que esto exista. ¿Por qué? Por un líder corrupto y un patrón que prefiere pagarle a un corrupto que respetar el contrato colectivo a los 60,000 trabajadores de Teléfonos de México. Un representante sindical amafiado que lo mejor que le pueda suceder a las y los telefonistas es que le vaya bien él a su familia. No veo y no encuentro, repito, y hago un exhorto, sí, a la compañera, compañero, que dicen ser que Francisco Hernández Juárez es el mejor representante sindical, a que nos diga qué beneficios de 1976 a la fecha, o sea, 47 años, qué beneficio hemos tenido en lo interno, en nuestros estatutos y posteriormente en nuestro contrato colectivo, que es hacerlo valer ante la administración. Un contrato colectivo que hicimos el ridículo en la huelga del año pasado, y no por las y los trabajadores, repito, se cumplió a pie firme, compañeras y compañeros, en la huelga, mas sin embargo la representación sindical sí fue un ridículo. Y él mismo lo dijo en ese meeting de Parque Vía, de mayo de este año, que la huelga pues no se iba a postergar, por eso no mandó ni una botella de agua de 5 pesos o 10 pesos, menos una carpa, menos una planta generadora de electricidad, porque no iba a durar. Como me pregunto yo, ¿cómo sin tener una bolita de cristal, sé que una huelga pues no va a ir más allá de 23 horas, porque ni 24 horas fueron? Porque sé que fue una pantomima por parte del, reitero, y de todo el grupo de focas aplaudidoras de sus comisionados. ¿Por qué no presumieron como presumen? Estuvimos con el sindicato de Siemens, estuvimos con el sindicato de la Volkswagen, con el sindicato de Adriana Urrutia, del sindicato, ¿cómo se llama? Lo de prensa del Estado, Rodrigo. Ay. La agencia... Bueno, esta agencia del Notimex. Estado, que es Notimex, exactamente, Notimex. Reitero, ya lo dije al inicio del programa, claro que estoy con la solidaridad, porque ese es el fin que persigue todo gremio, de aportar, si se puede económicamente, a una lucha que es de compañeras y de compañeros, una lucha de un sindicato que se dedica a hacer prensa, y cuando nos ha tomado una nota, a pesar de los dineros que salen de nuestro sindicato y que no son de Francisco. Reitero, no me duele que se les apoye. Lo que me duele es que Francisco hace caravana con sombrero ajeno, como se dice.
una persona nefasta, que en lugar de llegar beneficios, pues ha llevado a estos sindicatos que ha representado a través de la UNT, pues a tener dividendos raquíticos, desaparición de cláusulas, y en algunos casos, como fue con las sobrecargos, con Alejandra, no sé si se acuerdan de Alejandra Barrales, que fue una de sus súbditas, la de sobrecargos, que pues así como apareció, adiós, y las condiciones en que dejó al sindicato de ASPA, pues de Volkswagen, que una vez que se quitan a la UNT, logran incrementos por encima de la inflación, mismo Telcel, los de casa, 9.5%, cuando él se llena la boca que sindicatos blancos y que contratos de protección y que ladrones y mafiosos, y él siendo el gran líder, nacido en las Américas, representante sindical, qué grandeza, obtuvimos el 4.5%. Nada más imagínense qué polaridad, qué desigualdad en sus palabras y en sus hechos, ¿eh? No nada más en sus palabras y en sus hechos. De estos convenios de revisión que hemos tenido, muy por debajo de la inflación. Y pero aún entregando cláusulas muy importantes, con la 149 quarter, que ya hasta se ve impensable. La compañera, compañero, que por fortuna logran contratarse, aproximadamente de 32 a 35 años, imagínense, con 35 de servicio, 70 años de edad, a lo que lo están obligando, y la quarter con el 60%, no el 80% del total de su percepción. Ese es el gran líder. Por eso nuestro dicho, hashtag Francisco Hernández Juárez no me representa, porque representa puras cuestiones nefastas, contrarias a lo yo adquirido. Totalmente violatorias a la Ley Federal del Trabajo. Totalmente violatorias a la conciencia. Sí, ¿quién en su sano juicio se atreve a decir que son beneficios los que obtenemos? Como les digo, compañeras, compañeros, que le aplauden a Francisco, demuéstrenlo con hechos, no me pesa, siguen aplaudiendo, pero con hechos que se verifiquen en el beneficio de nuestro contrato colectivo y de nuestra ley interna. Una reforma estatutaria que es urgente y que es necesaria, porque tan solo con lo que tenemos escrito debería ser suficiente para deshacernos de esta enorme piedra, de este lidercillo déspota, golpeador, cooptar, porque a través de los billetazos, ¿cómo ha cooptado las conciencias críticas? Si me reservo los nombres, ahí los vemos, ¿para qué quiero nombrarlos? Ahí los vemos, que hasta la madre lamentaban y uno que lo quería matar, y ahí lo tiene lamiéndole las suelas de los zapatos para quitarle la tierra. Y así lo digo, Givanet, ese sí lo digo, porque él así lo hizo de conocimiento, en BTR, en una de sus asambleas. Y ven hoy, si pudiera lo cargaba. Y reitero, eso no es lo molesto. ¿Cómo es posible que a través del tiempo seas una más de esas focas aplaudidoras de estar con él y decir que es lo mejor que nos puede pasar, cuando es totalmente falso? Reitero, y no es nada personal. Yo critico lo dicho y lo hecho por este nefasto y representante, secretario general, que debe de estar ya retirado. Y nadie más de su familia, no al nepotismo. Respeto irrestricto a nuestro derecho de manifestación, ya sea oral, sea escrita, o en este caso, en estos medios. Francisco Hernández Juárez no me representa. Francisco Hernández Juárez es lo peor que nos puede pasar a las y los telefonistas, con hechos contundentes. Una jubilación que cada día se ve peor, y para la compañera y compañero activos, una materia de trabajo que ya nada más existe en el contrato colectivo, que no somos capaces de realizar mínimo el 1% de la ingeniería de lo que es de teléfonos de México. Y a las torres me remito. Y aquí quedo. Aquí quedo y digo
que alguien me demuestre, compañero o compañero sindicalizado, que tenga la administración de redes de telecomunicaciones, de lo que es de teléfonos de México. ¿Sí? De esos switch, de los data center, que no nos aparece luego de teléfonos de México, y hablo de Triara, y que no hay un solo o una sola sindicalizada en este proceso de trabajo, en esos búnker, como le llaman, el que trabaja, que es el de trabajo de Querétaro y el de Monterrey, respaldo. Esos data center, que de aquí en adelante, pues es el día a día de las telecomunicaciones, de los cuales aseguran en esta revisión de la revisión salarial, que se va a incursionar en esa labor y se va a invertir en teléfonos de México y se va a garantizar el proceso de trabajo y la incrustación de compañeras y compañeros para realizar la labor. No dudo. Para empezar, por la cantidad de compañeras y compañeros que están activos y que desempeñan esta función. Segunda, los data center, que no tenemos acceso de ninguna forma para que echemos mano a esos procesos de trabajo. Dificilísimo. ¿Todo por qué? Por la avaricia de Francisco Hernández Juárez, el nepotismo con el que maneja el sindicato y que secuestró e hizo de un sindicato la mejor empresa familiar que pudo haber encontrado. No conozco a un empresario, aquí hablo de un empresario y de un patrón, que acumule tanta riqueza como lo ha hecho Francisco Hernández Juárez con su familia, y el trato tan déspota hacia la compañera, compañero, que somos inquisitivos en las preguntas al respecto de que por qué no tenemos esos beneficios que dicen nuestros documentos. Contrato colectivo, perfiles de puesto, esos beneficios que, como les digo, están empecinados en que desaparezcan y que la y el trabajador telefonista se vaya y desaparezca y se quede con pura gente subcontratada, con pagos de mano de obra muy por debajo de lo que está, con procesos totalmente, ¿cómo les diré?, fuera de contexto, terciarizados, un deterioro total, que hasta su misma familia, los accionistas, pierden, llevan 5 años sin dividendo, así como nosotros 5 años sin utilidad. ¿Qué empresario, qué accionista, qué inversor estaría conforme, estaría en paz sin recibir 5 años sus dividendos? Así se le llama al socio. Dividendos. En el trabajador, la trabajadora, pues utilidades. Nada más imagínense. Imagínense del tamaño de robo que se está haciendo. Es obvio que ellos se recuperan a través de las empresas que están haciendo la labor que nosotros debemos de hacer. Pero lo que pierde Teléfonos de México, ahí está. Y como digo, ellos pierden también. Pero pues ellos tienen sociedad en otras empresas, de las cuales sí reciben dividendos. Nosotros, ¿de qué empresa recibimos acciones? Si no es de Teléfonos de México. Y creo que, pues, es momento de cerrar este programa, reiterando a la compañera Alicia Colchado, a su esposo Víctor, al señor padre de la compañera Alicia, una pronta recuperación. Están enfermos de COVID. Al parecer, su señor padre de la compañera Alicia ya está mucho mejor. La compañera Alicia, su esposo, sí están un poquito de cuidado, que van a salir adelante. Por eso hoy no participó la compañera Heréndira, que está en lo que es su rehabilitación. La compañera Lidia, que siempre nos hace favor de prestarnos su sesión de Zoom y que no pudo conectarse debido a las condiciones de tormenta que hay por allá en Morelia. Pues compañera, compañero, si ves este programa, dale un like, compártelo y recuerda, Francisco Hernández Juárez no me representa y creo que a ustedes tampoco. Compañero Rodrigo, un placer estar un día más con este gran programa. Pues hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos andando. Muy buena noche. Feliz mes patrio.